A continuación, AM Diario. En Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Sonaron los cohetes desde la madrugada con celebración de la Santa Cruz, el Día de los Albañiles y también el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Otro baleado en San Cristóbal de las Casas. Un hombre fue herido con arma de fuego al resistirse en asalto en pleno centro histórico. La serie por el título de softball femenil llega a su máxima instancia. Estamos a diario contigo. Buenos días, estamos a diario contigo a través de las plataformas digitales de Diario de Chiapas, Multimedia y por supuesto también contigo a todos lados, a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Quiero agradecer a todos quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, en Twitter como @DiarioChiapas, en Instagram como Diario de Chiapas Oficial, y en Facebook como Diario de Chiapas. Muchísimas gracias por dejarnos todos sus comentarios y por supuesto iniciar la semana y también la mañana de este martes con AM Diario. Además, a toda la gente que nos sigue a través del 97.7, nos van escuchando desde el transporte público, desde sus vehículos, en sus hogares, en sus oficinas, en fin, muchísimas gracias por preferir esta frecuencia de FM, la radio del diario. Vamos a comenzar con la información del día de ayer. Sí que hay bastante, así es que vamos a tenerle lo más importante. Sobre todo vamos a comenzar con los festejos de este 3 de mayo. Pero antes, las temperaturas. El clima en Diario TV Multimedia. Mañana de martes 3 de mayo de 2022, aquí en Tuxtla Gutiérrez, el pronóstico podría ser de 36 grados como máxima y 21 grados como mínima. En San Cristóbal de las Casas, 24 grados podría ser la temperatura máxima y 13 grados la mínima. Comitán, 29 grados como temperatura máxima y 16 grados podría ser la temperatura mínima, mientras que en Tapachula, 35 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 24 grados la temperatura mínima. Sin embargo, ya sabemos que, bueno, las altas temperaturas podrían alcanzar en algunos puntos del estado hasta más de 40 grados. Así es que hay que mantener atención en las recomendaciones de Protección Civil, no exponerse al sol en diversas horas de la mañana, usar bloqueador solar, tomar muchísimos líquidos, sobre todo atención con los pequeños, con los menores de edad y también con los adultos mayores, que son los grupos vulnerables. Y también vulnerable la región Valle Zoque, que presenta condiciones atmosféricas muy altas, mientras que la región Frailesca tiene condiciones altas propicias para desarrollar incendios. Hay que decir no a las quemas. Ya ayer nuevamente el gobernador Rutilio Escandón salió a solicitar a toda la ciudadanía que evite las quemas. Hay que evitar cualquier tipo de siniestro en cualquier punto de la entidad, ya sea en la mancha urbana o también en las comunidades rurales. Tratar de evitar los incendios, porque además de que puede siniestrarse zonas de pastizales, y además áreas naturales protegidas, como ya lo hemos visto, también la seguridad de la gente, de las familias, está en riesgo, la integridad con toda esta situación de los incendios, además de que, por ejemplo, la bruma que se ve
en las ciudades. Aquí en Tuxtla Gutiérrez bastante bruma, por cierto, y todo esto se debe también a los incendios que se registran cotidianamente. Vamos a ir a las celebraciones de este 3 de mayo. Una de las más icónicas en nuestro país, el Día de la Santa Cruz, pero también los albañiles quienes arriesgan su vida y trabajan. Así es que tenemos esta información donde estamos conmemorando este día y sobre todo la celebración que de verdad los cohetes se escucharon desde las primeras horas, los primeros minutos de este 3 de mayo. Adelante. Uno de los días más importantes para los mexicanos es el 3 de mayo, por el Día de la Santa Cruz, pero también para los albañiles que lo celebran en la misma fecha. De acuerdo con algunas leyendas, esta festividad empezó en el año 326. En esta fecha, la emperatriz Helena de Constantinopla indicó que se hiciera una excavación en el Monte Calvario y se instalaran tres cruces, con el objetivo de rendir tributo a tres personas que habían fallecido. Sin embargo, uno de estos hombres resucitó a los pocos días, por lo que la emperatriz creyó que era la cruz con la que Jesús resucitó. El 3 de mayo en muchos países del mundo se conmemora el Día de la Santa Cruz, instituida en el siglo 4. Esta tradición popular, que tiene sus orígenes muy antiguos en Jerusalén, se sigue festejando en varios pueblos de habla hispana. Entre ellas se encuentran España, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Argentina, Colombia, Venezuela y México. En nuestro país, como en otros países latinoamericanos, los trabajadores de la construcción han adoptado el 3 de mayo como suyo y celebran este día del albañil. Durante este día es común ver albañiles colocando una cruz de madera con flores y listones en las construcciones que están en obra negra. Por su parte, también es costumbre que los patrones ofrezcan una comida a sus trabajadores. El Día de la Santa Cruz comenzó a vincularse con la construcción hasta el siglo XX. El gremio de la construcción celebra este día llevando cruces adornadas a los templos para bendecirlas y colocarlas en las partes altas de las construcciones. Este gremio celebra el 3 de mayo porque Jesús es el mejor ejemplo de la construcción de la vida y los albañiles forman parte del sector de la construcción dentro de una sociedad. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza. Por supuesto, un sector muy importante en nuestra sociedad y por supuesto también una felicitación muy grande para todos los maestros albañiles de cada una de las obras. Y la celebración seguramente allá en Terán está a todo lo que da en la Iglesia de la Santa Cruz. Muchas felicidades a todos los albañiles en su día. Dice Charlie vive allá en Terán, allá di sus datos personales, ¿no? Charlie vive allá en Terán, dice que los cohetes estaban a todo lo que da desde las primeras horas de este 3 de mayo. Una felicitación y muchas gracias por seguirnos y escucharnos. Felicitaciones. Bueno, vamos a ir también hacia San Cristóbal de las Casas porque algo similar ocurrió el día de ayer con esta celebración, porque integrantes de la Coordinadora de Comunidades del Sur acudieron al sitio sagrado de la Quist, Sumedal, para conmemorar y celebrar el agua y la vida, esto dentro de los festejos del Día de la Santa Cruz y de las Jornadas de Defensa y Cuidado del Agua, Territorio y Humedales. A través de un documento precisaron la importancia de reconocer y promover la integridad y funcionalidad de estos ecosistemas, de los recursos naturales y de la madre tierra. Indicaron que la visión reduccionista y simplista de la ecología de San Cristóbal de las Casas pone en riesgo la vida y demuestra el desconocimiento y a lo que le llamaron moda, que representa el discurso del cuidado y protección de la madre tierra y el medio ambiente. Destacaron que hoy los recursos naturales en todo el planeta y en particular los humedales de montaña de San Cristóbal se encuentran en un inminente riesgo de desaparecer a consecuencia de los malos manejos, también de la falta de planeación, sobre todo la negligencia y corrupción que permea y que permanece allá en San Cristóbal de las Casas. Agregaron que la cruz representa el agua, la vida y la fe que les guía en la larga tarea de cuidar, proteger y conservar a la madre tierra con una perspectiva cultural y espiritual. En este festejo de la Santa Cruz y desde el humedal de la Quist hicieron un llamado
a los ciudadanos y colectivos y también a los movimientos a no permitir el despojo y la destrucción de la madre tierra y a unir fuerzas para obligar al Estado mexicano, representado en este caso por el San Cristóbal de las Casas, a defender y cuidar el bien común, el agua, el suelo y en general el medio ambiente. Bueno, también el día de hoy es una fecha no solo de celebración, también de conmemoración. Es el Día Internacional o el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Una fecha donde debemos evaluar a nivel global esto, justamente la libertad de expresión. También evaluar todos los ataques que los medios de comunicación en su independencia por comunicar reciben. Y también con ello, desafortunadamente, las cifras dolosas de muertes de periodistas. Cada año, el 3 de mayo es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión. El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue proclamado en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. La fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la declaración de Windhoek, en el cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia elaboraron un documento donde se reconocían los principios de la libertad de prensa. La conexión histórica establecida entre la libertad de buscar, difundir y recibir información y el bien público sigue siendo tan relevante como en el momento de su firma. Está previsto que durante la Conferencia Internacional del Día Mundial de la Libertad de Prensa se realicen conmemoraciones especiales. Según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho fundamental. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Teniendo en cuenta este día, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para recordar a los gobiernos que es necesario respetar todos lados la libertad de expresión y para concientizar sobre los problemas de la libertad de prensa y la ética profesional. Asimismo, sirve para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo, defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza. Recordemos el principio fundamental de la libertad de expresión y por supuesto también no perdamos de vista estas cifras que desafortunadamente nos han dejado muchas muertes de periodistas en su ejercicio. Vamos a ir a otra información y también lamentablemente donde se han perdido vidas. Estoy hablando o refiriéndome de las zonas indígenas del estado, donde recurrentemente se presentan ataques violentos entre territorios por diversos problemas, generalmente agrarios. Y con esto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha decidido intervenir y visitar estos sitios, estas comunidades indígenas del estado de Chiapas. Mi compañero Ainer González con el reporte. Por ser víctimas directas de una violencia imparable, personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará en próximas fechas a 22 comunidades indígenas de Chiapas. A un año de emitirse medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de 12 comunidades indígenas tzotziles de Aldama, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció que el Estado mexicano no ha tomado acciones efectivas para garantizar la seguridad de las personas que viven y transitan dentro de estas comunidades. El organismo defensor de los derechos humanos recordó que el 23 de abril de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la resolución número 35/2021, tomando en consideración la situación de riesgo producto de agresiones, hostigamientos y amenazas por la presencia de personas armadas en la zona, lo que habría causado desplazamiento de las mismas en diversos momentos en el contexto de un conflicto territorial. Dentro de esta resolución, el Fraiba manifestó que también se establecieron las medidas adoptadas por el Estado,
acuerdos de no agresión, medidas de diálogo y patrullajes, pero que no han sido efectivas e idóneas dado que no ha permitido mitigar la situación de riesgo. El análisis de la Comisión Interamericana expone el FRAIVA que tomó en cuenta distintos elementos que no han sido atendidos de manera efectiva por parte del Estado. Otro punto relevante que se encuentra en las medidas cautelares de la Comisión Interamericana refiere el FRAIVA que es la inadecuada delimitación de los territorios, que provoca un clima de incertidumbre permanente y que puede generar mayores situaciones de violencia y afectar la paz social de los colectivos. A esta situación, el FRAIVA lamentó que desde abril de 2021, cuando se emitieron las medidas cautelares, al menos 3 personas han sido asesinadas por disparos de armas de fuego y otras 5 han resultado heridas, entre ellas una niña menor de edad. Pero en lo referente a este año, agregó que del 1 de enero al 25 de abril se han reportado por lo menos más de 1095 ataques con armas de grueso calibre en contra de las comunidades de Aldama. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Vamos al primer corte comercial. Recuerde, estamos a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Volvemos. Nos espera un año de decisiones por tomar y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Siendo un negocio redondo. Pareciera que sí. Y traficando sí. Y sabes que aprovechándose de la necesidad de esta gente. Claro. Chiapas a diario. Todas las voces, todos los rostros. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. Cientos espacios de estacionamiento, modernas instalaciones de vanguardia. Y las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. BP Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Seguimos con más información en AM Diario. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestras redes sociales y por supuesto esperamos sus comentarios. Y fíjese que los ferrocarrileros continúan en pie de lucha. Por lo pronto están ya avizorando un viaje hacia el centro del país para hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le voy a puntualizar esta información. Integrantes del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical continúan en pie de lucha para tratar de conseguir el objetivo que se trazaron, que es la democratización de este sector, que prácticamente, dicen, ya fue olvidado gracias al líder que solo ha apoyado
pues a quienes él ha querido. Y en este sentido, el fin de semana, un grupo representativo del gremio de ferrocarrileros en la colonia Evolución, allá en Tonalá, recibió la visita de la familia Gómez López, con quienes platicaron muy amenamente. Los ferrocarrileros estuvieron explicando lo que piensan hacer como jubilados para hacerse escuchar, sobre todo para que reciban el apoyo que buscan, porque dicen que pues están olvidados gracias a Víctor Flores, quien desde 1995 ha fungido como secretario nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Y esto lo comentaron los integrantes de los ferrocarrileros en la zona costera. La familia Gómez López, quienes visitaron a este sector allá en Tonalá, en la colonia Evolución, les motivó a seguir adelante, a no dejar todo a medias, y aunque no tengan el respaldo del líder, ellos deben de seguir tocando puertas, porque al final del día será este mismo sector el beneficiado. Cabe recordar que en 1988, más de 90 mil trabajadores fueron despedidos injustamente y con engaños, los mismos que aún siguen esperando ser recontratados, así como les prometieron al ser convocados a firmar su finiquito para que pudieran nacer, y entrecomillamos esta palabra, nacer otras empresas privadas en las que según respetarían sus prestaciones laborales. Pero nada de eso pasó. Víctor Flores, por más de 20 años, ha estado al frente del sindicato haciendo de la suya sin que nadie haga o le diga algo. Importante hacer mención que este frente nace con la firme idea de concientizar a los trabajadores activos, a los jubilados y a todos a unirse para poder derrocar al cacique sindical, dijeron, y los jubilados esperan tener todo el respaldo de la Cuarta Transformación y creen que sí podrán entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser escuchados y atendidos. Como les decía, piensan viajar hacia el centro del país para solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, esta caravana, vamos a cambiar de tema, pero seguimos en la misma zona de nuestro estado, esta caravana que ingresó de madres que buscan a personas migrantes, ingresó a nuestro país por nuestro territorio chiapaneco, pero el día de ayer un bloqueo ganadero a la altura del municipio de Pijijiapan irrumpió la caravana, y también ahí a la altura de Mapastepec, irrumpió la caravana de madres centroamericanas que desde ayer buscan a sus hijos desaparecidos en territorio mexicano. Esto debido a un bloqueo carretero en el crucero de Echegaray. Integrantes suspendieron toda la actividad pública de ayer de la caravana de madres de personas migrantes desaparecidas. De acuerdo con Talía Vázquez, presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano, explicó que se dirigían hacia Tapachula y también vendrían hacia Tuxtla Gutiérrez, donde pondrían una ofrenda floral en el lugar donde 56 migrantes murieron al volcar el tráiler, recordará usted, a inicios de este año, y en el que viajaban más de 40 migrantes. Y bueno, asimismo se relató que la caravana salió desde las 8 de la mañana desde Tapachula, pero después de las 3:30 aproximadamente, de las 15:30 horas de ayer, pues ya se reportaba que tenían más de 4 horas sin avanzar por el bloqueo de ganaderos que exigían un diálogo. Y bueno, el grupo de manifestantes cerró con llantas, piedras y ramas la vía para exigir una ventanilla de diálogo con el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Este fue el motivo por el cual se hizo el bloqueo y por el cual las madres de migrantes desaparecidos no pudieron avanzar. También aseguraron que esta dependencia, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pues no les ha dado los suficientes insumos, lo cual fomenta la venta de reses en el mercado negro. Respecto al grupo de migrantes, se prevé que siga su búsqueda por todo nuestro territorio, por territorio chiapaneco. Posteriormente se trasladarán al vecino estado de Tabasco, también a Veracruz, para posteriormente llegar hasta la Ciudad de México. Se tiene considerado el próximo 7 de mayo, o sea, ya este sábado, durante el fin de semana. De regreso aquí en Tuxtla Gutiérrez, denuncian la poca eficacia y planeación de obras del ayuntamiento, sobre todo los colonos y comerciantes que están colindantes con la 11 Sur
de aquí, de la capital chiapaneca. Mi compañera Iner González con el reporte. La Secretaría de Obras Públicas del municipio de Tuxtla Gutiérrez dejó inconclusa la obra de rehabilitación en la avenida 11 Sur y Quinto Oriente. Así lo denunciaron habitantes de la colonia obrera. A casi tres meses de haber dado inicio la obra de remodelación en la avenida 11 Sur Oriente de Tuxtla Gutiérrez, comerciantes y habitantes manifestaron nuevamente su molestia con la Secretaría de Obras Públicas Municipal, ya que los trabajos de rehabilitación de esta arteria vehicular han quedado en abandono. Los colonos y comerciantes inconformes manifestaron que la obra, que diera inicio en febrero de este año, ha sido irregular por falta de planeación y eficacia de la autoridad competente, ya que durante ese tiempo los trabajos se han visto interrumpidos por falta de material y personal especializado para operar la maquinaria pesada. ¿Cómo se está quedando todo atrasado? No hay nada, ya va para dos meses y feria. Dijeron que eran 12 días y mira, no hay nada. Ya vienen las aguas, no sé qué vaya a pasar. Tapan, destapan, ya están rompiendo los carros, todo lo que hay ahí. Las alcantarillas, mira, por el Oxxo, Plaza de Toros, igual está cerrado. No hay paso, viento ni nada, mi hermano, no hay nada acá. Están olvidadas las calles. Nos ha afectado a mí y a muchos de acá, nos ha afectado bastante, bastante. Pusieron que a pesar de que la avenida 11 Sur y Cuarto Oriente se encuentra cerrada y bloqueada con piedras y ramas, automovilistas han quitado este tipo de señalética en los tramos donde ya se ha cubierto con mezcla asfáltica, ya que no hay elementos ni señas de tránsito que den aviso del cierre provisional de la cuarta a novena oriente, donde se efectúa el denominado programa permanente de conservación de pavimentos del Ayuntamiento Tuxtleco. Lo anterior señalado que ha generado diversos incidentes de tránsito, ya que al estar cerradas las vialidades por estas obras sin fin, automovilistas circulan en calles y avenidas aledañas en sentido contrario sin mantener la precaución con otros automovilistas ni con el peatón. De esta manera, los colonos y comerciantes de la colonia obrera pidieron al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez dar una solución a este asunto, ya que la falta de señaléticas y elementos de tránsito que den aviso al cierre de las vialidades, como la falta de información a los afectados directos de esta obra, sigue generando incertidumbre entre la población. Para Diario de Chiapas, Ainer González. De verdad que en esta colonia obrera, si no es la mala, es la remala. O sea, sí, siempre están en situación difícil, sobre todo con sus calles, que los encharcamientos, que el drenaje que se colapsa. Bueno, ahora las obras públicas que pues tienen que ser de beneficio, sin embargo, en estos momentos pues las condiciones no se prestan para ello. Y bueno, estamos hablando de temas de Tuxtla Gutiérrez y ayer la controversia se desató en las redes sociales, sobre todo por el trabajo que se supone deben desempeñar los elementos de la policía municipal. Y digo, se supone, no poniendo en duda que los elementos que están en activo lo hagan. Sin embargo, todavía la situación es insuficiente, la inseguridad aparentemente nos rebasa, ¿no? Entonces, el ver a elementos arriba de las unidades oficiales con el climita encendido, bajo un arbolito, descansando tantito, que no se le niega a nadie tantito el descanso, ¿verdad? Sin embargo, por todos estos antecedentes de inseguridad, híjole, la controversia a todo lo que da. Pero sí, ya salió a responder también la instancia correspondiente. Edén Gómez tiene todos los detalles. Las redes sociales han sido una herramienta eficaz hasta el momento para diversos sectores de la sociedad, con la firme intención de dar a conocer inconformidades, realizar denuncias o incluso señalar a las autoridades que no cumplen con su trabajo. Eso sucedió este fin de semana en la capital chiapaneca, donde un usuario, a través de las redes sociales, denunciaba el posicionamiento y acción por parte de una patrulla en Tuxtla Gutiérrez, precisamente de la policía municipal de la capital, que se mantenía
descansando, con el clima puesto y viendo su celular. En esta publicación criticaba por qué no mantenía los cristales abajo para ahorrar un poco de combustible y ese combustible pudiera servir para cuando se requiera en una emergencia. Esto, por supuesto, de una manera crítica, se subió a redes sociales. Se tuvo una respuesta inmediata. Tan solo 20 minutos después, la propia Secretaría de Seguridad en la capital chiapaneca, a través de sus redes sociales, refería que iba a atender el caso y también iba a sancionar a quien estuviera realizando malas prácticas con las unidades y sobre todo en tiempo laboral. Esto nos deja claro algo importante: los ciudadanos podemos denunciar, sin embargo también nos deja claro que las autoridades, en este caso de seguridad, están priorizando otro tipo de acciones, se distraen con distintas circunstancias y no atienden el tema de seguridad, el cual en la capital chiapaneca cada vez es peor. Informó para el Diario de Chiapas, Edén Gómez. Bueno, ahí está. Usted déjenos su opinión, por supuesto, en nuestras redes sociales, sus comentarios. Nosotros estaremos dando seguimiento, al igual que la encuesta que está circulando durante esta semana. La pregunta es, ¿estás de acuerdo en que la sociedad ejerza justicia por propia mano contra asaltantes? Usted puede contestar sí, no. Nosotros estaremos al pendiente de sus resultados y, por supuesto, Efraín Meneses los estará dando el viernes en punto de las 7 en Chiapas al cierre. Vamos al siguiente corte comercial. Al volver, en los deportes, la serie por el título de softball femenil. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Nos espera un año de decisiones por tomar y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes al terminar Javier Alatorre por Azteca 1. Consejo Empresarial para la Productividad. Innovación e inteligencia productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. El dios de los deportes, Lalo Solís, está en el estudio de AM Diario. Muy buenos días, Lalo. La escena global del deporte, con Lalo Solís.
vea nada más, qué innovadores estamos. Muy bien, muy bonita la entrada, ¿eh? Muy bonita la entrada, la todo, todo bien. Bueno, vamos a platicar de deportes porque hoy tenemos mucho que contarle y es que el fin de semana se disputó el segundo compromiso de la serie final de la Liga Municipal de Softball Femenil en Tuxtla Gutiérrez, allá en el Parque de Cañahueca. Dos novenas que en el primer juego quizá unas habían estado en su nivel, a las otras les costó un poquito más de trabajo, pero para este segundo compromiso pues las cosas cambiaron y es que la novena de Reales por fin pudo demostrar de qué está hecho y que va a pelear hasta el final por el título de este torneo. Arrancó fuerte, arrancó anotando, arrancó sorprendiendo, mientras que su rival Avíos, que ya tenía la ventaja en la serie, quizá con algo de exceso de confianza, pues por ahí pasó muchas complicaciones. Arrancó, les decía, anotando Reales, tomó la ventaja, la fue manejando y no fue sino hasta el quinto episodio cuando Avíos comenzó a funcionar en ofensiva, emparejó el marcador en dos ocasiones y llegó al cierre del partido con todo para ganar esta serie, este título. Tuvo la posibilidad tanto en defensa como en ofensiva, sin embargo, no consiguió anotar la carrera o detener en su momento al rival y esto forzó a que se jugaran extra innings. Empatados a 13 carreras, llegaron a esta situación en la que de inmediato Reales en su primera oportunidad anotó de inmediato 4 carreras y puso todo en perspectiva para que Avíos lo intentara emparejar cerrando el octavo episodio, pero no lo consiguió. Salieron rápido los Reales, gran labor realizada desde la placa por Kenia Dorantes, que por fin pudo, ahí estamos viendo algunas de las acciones que se dieron este domingo en Cañahueca. Muy bueno el juego, por cierto, que pudieron disfrutar una buena cantidad de aficionados. Y les decía, salió bien afinada Kenia Dorantes, supo manejar los momentos del juego. En el cierre del compromiso, enfrentó a 3 rivales y despachó a los 3 para decretar el triunfo 17 carreras a 14 en el segundo juego de la serie. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, después de este resultado, la serie está empatada a 1 y el próximo domingo, 8 de mayo, al mediodía, se va a disputar el tercero y definitivo. Serie nueva, el que gane el domingo se corona campeón del torneo municipal de la Liga Femenil en el softball tuxtleco. Así que bueno, ahí estuvieron pues las acciones. No se olvide, el próximo domingo 8 de mayo a las 12 del día en Cañahueca se va a disputar el tercero de la serie entre estas dos grandes novenas que vaya que sí se brindaron a la buena cantidad de aficionados que asistió al parque de pelota en Cañahueca. Así que bueno, 17-14 el marcador final, Reales empareja la serie y el próximo domingo habrá campeón. Ahí está el softball. Vamos a platicar un poquito de la tercera división profesional y es que como le habíamos comentado la semana pasada, 3 equipos chiapanecos habían avanzado a la liguilla de esta categoría. Los 3 tratando de sorprender, pero el único que pudo avanzar a los octavos de final pues fue Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez, a quien vemos en pantalla, pero desafortunadamente no lo pudo hacer si no pasó antes por algo de drama. ¿Por qué? Porque en la ida Lechuzas había ganado 2-0 en calidad de visitante y parecía que iba a cumplir el trámite con mucha tranquilidad en su spot. Sin embargo, su rival le ofreció mucha resistencia, se complicó el tema, empataron a 2 el global y así terminó este partido, lo que obligó a ir a los 11 pasos para definir al ganador y ahí fue donde Lechuzas desde la serie de penales pues pudo conseguir su boleto a la siguiente ronda que son los octavos de final. Ahorita le platico contra quién juega porque también le tengo que informar que la UDS empató sin goles en su visita en esta serie, desafortunadamente había caído en casa por la mínima y en el global terminó perdiendo 1-0, está eliminado. Mismo destino que tuvo Canoeros de Acala, quien había caído en la ida 2-1 y en la vuelta le ganaron 2-0, con lo que queda eliminado con un global de 4-1. Así que bueno, únicamente queda un sobreviviente que es Lechuzas, que se va a enfrentar a Guerreros de Dios de la Ciudad MX. La ida se juega este jueves 5 de mayo a las 3 de la tarde en el Sospo y la vuelta será el domingo 8 de mayo allá en el Deportivo Oceanía de la Ciudad de México. Ahí está pues lo que sucedió con los equipos de la tercera división profesional este fin de semana dentro de su liguilla. Emocionante estuvo el juego de Lechuzas, cuidado, Lechuzas de la Pablo Guardado Chávez.
Vamos a cerrar la sección deportiva platicando un poquito de taekwondo, y es que el fin de semana estos torneos tan tradicionales que se han establecido ya dentro del taekwondo chiapaneco, pues este de categorías juveniles e infantiles, como es el caso de Gallitos Olímpicos, evento organizado por Instituto Panamericano Casta de Campeones, y que bueno, reunió a cerca de 800 participantes, quienes se dieron cita en el auditorio de la Unidad Deportiva Panchón Contreras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y, como le digo, fue la 12ª edición de este torneo, a la que se dieron cita representantes de estados como Hidalgo, Yucatán, Tabasco y Veracruz, sin olvidar también a todas las instituciones de Panamericano que tienen base en Chiapas. El ganador de este torneo pues fue Gladiadores de Coitac. Normalmente la institución que comanda Maxwell Sterling, pues normalmente siempre está compitiendo en estas categorías de formación y también en las importantes, pero de nueva cuenta se ganó el título por equipos en Gallitos Olímpicos, este importante torneo que se realizó por un duodécima ocasión en Tuxtla Gutiérrez, y que bueno, como usted puede ver en pantalla, pone a los más pequeños a demostrar ya sus habilidades dentro del taekwondo, en el combate y las formas. Así que bueno, felicitaciones pues a todos aquellos que resultaron ganadores, y esperamos que haya todavía mucho más actividad en esta competición, en este tipo de torneos, y viendo pues a los nuevos valores de este deporte. Ahí está pues la información deportiva. Yo le quiero reiterar la invitación para que a la 1 de la tarde nos acompañe en La Remontada. Ahí vamos a estar con Jorge Mazariegos tratando de llevarles a todos ustedes más información deportiva, ampliando también todo el panorama de lo que acontece en los distintos planos de la actividad. Mañana hay Champions, hoy hay Champions también, mañana juega el Madrid, hoy juega el Villarreal, y vamos a informarle de todo eso, de todos esos temas con mucha presión. Lucero, la información deportiva, estamos de vuelta en AM Diario esta semana. Esperamos que todo siga marchando como hasta el momento. Así seguirá, mi estimado Lalo Solís, y por supuesto, no solo en AM Diario, también en la 1 de la tarde, en la remontada, en el 97.7, sí, claro. ¿No? ¿Qué nos tendrán hoy? Hoy vamos a platicar un poquito de Champions League, porque hoy arrancan las vueltas de semifinal. Hoy juega el Villarreal recibiendo a Liverpool, y mañana el Real Madrid contra el Manchester City. También algunas cosas de lo que ha ido sucediendo en el tema de la repesca de la Liga MX y algunas otras cuestiones que quedamos pendientes. Ese tema del softball, ayer quedamos de explicarlo, pero casi se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Sí, ya sabes. Pero hoy seguramente lo tocaremos con más precisión ahí en La Remontada, así que los espero a todos a la 1 de la tarde a través del 97.7 de FM. Ahí estaremos, Lalo Solís. Muchísimas Lucero. Gracias. Muy buenos días. Vamos a ir a la información de la nota roja de La Verdad Impresa. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Edgar Omar Ruiz está en la línea telefónica. Desafortunado incidente allá en Ocosocuautla. Edgar Omar, muy buenos días. Buenos días, Lucero. Sí, efectivamente, un joven terminó en el hospital al recibir diversas puñaladas. Se sabe que el hecho ocurrió en el callejón que va hacia la Cruz del Perdón, aquí en el municipio de Cuautla. Vecinos de la zona pidieron la presencia de las autoridades de Protección Civil y de la Policía Municipal, y fueron los paramédicos de los servicios de emergencia quienes atendieron al joven Samuel N., de 19 años de edad, quien se encontró con una herida cortante en la zona de la pantorrilla, una más en la tetilla derecha y otra en el tórax. Tras estas heridas, el afectado tuvo que ser trasladado al hospital de Cosocuautla. Se sabe que ahí los médicos lo atendieron, lo estabilizaron, sin embargo estaban buscando a sus familiares. Tardaron un buen tiempo para poder encontrar a la familia y poderlo trasladar hacia la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ya que sus heridas eran bastante delicadas. Por su parte, las autoridades de seguridad hicieron un recorrido por la zona sin encontrar a quienes habían sido sus agresores. El chavo únicamente refería que fueron al menos 3 personas las que lo golpearon. Se presume que pudo haber sido una pequeña, pues no le quitaron absolutamente nada como para que fuera asalto. Las autoridades descartaron que fuera un asalto, sino que fue más bien una riña lo que suscitó esta situación. Todavía están las investigaciones y ya veremos qué pasará, si el chavo, después de recuperarse, puede presentar su denuncia formal
ante las autoridades. Esta es la información que tenemos, Lucero, desde aquí, desde Cusacuautla. Sí, las investigaciones necesariamente deben seguir su curso en este caso. Muchísimas gracias, Edgar Omar. Muy buenos días. Gracias, Lucero. Buen día. Vamos a seguir con más información porque la madrugada de ayer lunes, elementos de la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas detuvieron a Juan Ciro N., de 35 años de edad, en el momento en el que sustraía varios artículos del interior de una tienda de pinturas ubicada en una plaza comercial de la diagonal Hermanos Paniagua. Los hechos se registraron alrededor de las 3:35 horas cuando los uniformados se percataron de que esta persona sacaba botes de pintura de una tienda, los cuales pretendía llevarse a bordo de un carrito de supermercado. Al llegar a la tienda, los elementos municipales tuvieron a la vista a este sujeto, quien había roto los cristales para ingresar y sustraer varios productos, por lo que en ese momento fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Altos, donde fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con los productos sustraídos como probable responsable del delito de robo con violencia, pues sí, a fin de que esta representación social determine su situación conforme a derecho, con las manos en la masa. Vamos a ir al corte comercial, no sin antes recordarle nuestras redes sociales en las que usted nos puede seguir y comentar a través de Diario de Chiapas Multimedia. Por ejemplo, en Facebook nos puede encontrar como Diario de Chiapas y también en Twitter como Diario Chiapas y en Instagram como Diario de Chiapas Oficial. Ahí nos puede ir siguiendo para que nos vaya dejando todos sus comentarios, por supuesto que nosotros vamos dando también seguimiento y además estamos en siempre disposición de tomar alguna información que a usted le interese, sobre todo las denuncias ciudadanas. Corte comercial, regresamos. 97.7, la radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos, esos parásitos, esos bandidos que tenemos ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas.
Seguimos con más de la nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas. Janet Hernández en la línea telefónica en San Cristóbal. La inseguridad nuevamente en pleno centro histórico. Muy buenos días, Janet. Hola, Luciano, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que una persona del sexo masculino de aproximadamente 30 años fue herido con arma de fuego al resistirse a ser asaltado la mañana de este lunes en el centro histórico de esta ciudad. Los hechos se dieron a eso de las dos de la tarde, cuando dos sujetos fuertemente armados que viajaban a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima, originario de Mitontic, quien acababa de retirar una importante suma de dinero en una sucursal bancaria. El atraco se dio en la calle Primero de Marzo entre el andador turístico 20 de Noviembre y la avenida General Utrilla. Los zampones encañonaron a Mauricio Méndez Ordóñez para exigirle la mochila negra en donde llevaba 200,000 pesos, pero al oponerse le dispararon en la pierna izquierda, y le arrebataron el efectivo para luego darse a la fuga. Momentos después arribaron elementos de seguridad y paramédicos de Protección Civil, quienes les brindaron los primeros auxilios para luego ser trasladado al Hospital de las Culturas para su atención médica. Hasta aquí el reporte, muy buenos días. ¡Ay, qué crudo, Janet! ¡Qué crudo ver toda la sangre esparcida en el pavimento! Y lo más lamentable, la inseguridad. A plena luz del día, como dice el buen Charlie, en pleno centro histórico, nuevamente un asalto y de verdad ya con este saldo rojo, con esta persona herida. ¡Qué lamentable! Y en San Cristóbal, una ciudad tan bonita, tan icónica de nuestro estado de Chiapas. Ojalá que las autoridades pongan cartas en el asunto en los operativos de seguridad. Muchas gracias, Janet. Buenos días. Buenos días. Vamos a ir ahora a Tuxtla Chico porque una camioneta de esas tipo Mercedes-Benz quedó reducida a cenizas. Y esto porque sufrió una falla mecánica en el motor. Hubo un accidente ahí derivado de estos hechos. Se dio sobre el tramo carretero Tapachula-Tuxtla Chico a la altura del kilómetro 10. Fue a eso de las 8 de la mañana cuando Nelsy N. manejaba su camioneta Mercedes-Benz de color negro, misma que circulaba, como le decía, de Tapachula hacia Tuxtla Chico. Al llegar al kilómetro 10, antes de la parada Izapa, empezó a salir humo del motor de la unidad, por lo que detuvo su marcha para ver lo que sucedía y de pronto empezó a incendiarse, por lo que optó por retirarse. Pues sí, ¿quién no, verdad? Después acudieron elementos de Protección Civil y bomberos de Tapachula para sofocar el incendio, pero ya se había consumido en su totalidad la unidad. Afortunadamente alcanzó a bajar la persona. La conductora pues llamó a su aseguradora para que se encargara de realizar las diligencias correspondientes. Y otro tremendo accidente que se dio el día de ayer en la zona de Palenque. Le voy a comentar esta información que nos envía mi compañera Soidi Rodríguez, porque fue cerca de las 2 de la tarde de ayer lunes que se registró este fuerte accidente sobre el tramo carretero Palenque Ocosingo, específicamente en el kilómetro 199 a la altura de la curva Chimborazo. El conductor de un tráiler perdió el control de la unidad y terminó por impactarse en contra de un árbol en el que pues había un enjambre de abeja para colmo, y esto pues complicó la situación. En el lugar acudieron elementos de Protección Civil, quienes brindaron los primeros auxilios, y además de este trágico accidente y de ver la unidad volteada y de este enjambre de abejas que también complicó, de verdad, el tráfico pesadísimo, las colas interminables en este tramo carretero Palenque Ocosingo, como si fueran pocos los incidentes que ocurren y además los bloqueos y además los accidentes automovilísticos. Híjole, hay que tener mucha precaución. Comentarle otra información de la Fiscalía General del Estado, que a través de la Fiscalía de Delitos Electorales obtuvo la sentencia condenatoria de 1 año y 4 meses de prisión en contra de Aida Araceli N., tras comprobarse su responsabilidad penal en el delito en materia electoral consistente en utilizar recursos materiales y servicios públicos que tenía a su disposición en calidad de servidora pública en el Ayuntamiento de Ostoacán, hechos ocurridos también en ese municipio. Con los argumentos y pruebas presentadas por el fiscal del Ministerio Público,
Se acreditó el hecho y la responsabilidad de la imputada, por lo que el juez de control, en audiencia de procedimiento abreviado, le dictó sentencia y la condenó a 1 año y 4 meses de prisión. También al pago de una multa de 66 unidades de medida y actualización. Además, la inhabilitó por 1 año y 4 meses para ocupar cargos públicos en los 3 niveles de gobierno. De acuerdo a los datos que obran en la carpeta de investigación, Aida Araceli N., en su carácter de presidenta municipal interina de Ostoacán, el 11 de mayo de 2021, durante el proceso electoral local ordinario para elegir miembros de ayuntamiento, utilizó a la policía municipal y una patrulla del Servicio Público de Seguridad Pública, pues, que tenía a su disposición como presidenta interina para apoyar a una candidata de un partido político para transportarla, trasladar la propaganda electoral durante su campaña y los graves riesgos de toda esta situación. El panorama COVID. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Va bien el combate a la COVID, pero no hay que bajar la guardia, dice el gobernador Rutilio Escandón. Sí, por eso nosotros continuamos usando el cubrebocas. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que Chiapas, sí, va bien en este combate con todas las medidas, con todas las estrategias. Y muestra de ello es que ha cumplido más de 1 año nuestro estado en color verde del semáforo epidemiológico y se registra una desocupación al 100% en las clínicas de atención respiratoria justamente enfocadas a la COVID-19. Tiene más de 5 meses, dijo el gobernador, sin defunciones también nuestro estado de Chiapas, afortunadamente, ¿verdad?, por esta enfermedad. Y las personas que se han contagiado han sido atendidas de manera ambulatoria con síntomas leves y una recuperación rápida desde sus hogares. También mencionó que los resultados favorables son gracias al comportamiento responsable de la ciudadanía, que a veces, híjole, parece que nos olvidamos, como el fin de semana donde una tienda se pone en venta especial y todos corremos. Pero bueno, a la labor profesional también gracias, y también gracias a todo el trabajo que realiza el personal de salud, que son verdaderos héroes y heroínas, que están pues siempre salvaguardando nuestras vidas, atendiéndonos en auxilio, y bueno, de las tres autoridades, de las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Bueno, gracias a toda esta conjunción, se ha logrado que Chiapas se mantenga estable, pero no hay que bajar la guardia, de verdad. Sigamos usando el cubrebocas, sigamos lavándonos las manos, tratemos de no estar en lugares aglomerados. Recordemos que eso de saludarnos de beso en la mejilla, abrazarnos, no va. Estamos en una situación de contingencia, aunque las cifras, las estadísticas hayan disminuido. Y justamente hablando de las cifras y las estadísticas, aquí en Chiapas se reportaron 5 contagios por COVID-19 en las últimas horas. Los 5 casos positivos en Tuxtla Gutiérrez con 4 y Unión Juárez con 1 caso. También se dio a conocer, como ya lo comentaba el gobernador, no hay notificaciones por defunciones, afortunadamente, por COVID-19. Y comentarle también, ya lo habíamos dicho desde la semana pasada, que a nivel nacional el reporte ya no sería diario de las cifras por COVID, sería de manera semanal. Y este primer reporte técnico semanal que se dio el día de ayer, México suma 5,755 casos de COVID en la última semana, así como 200 muertes más desde el 25 de abril, de acuerdo con cifras del primer informe semanal emitido por la Secretaría de Salud. Al corte de la semana epidemiológica número 17, se han confirmado 5,739,680 casos totales y 324,334 defunciones por coronavirus. Así es que estas son nuestras cifras hasta este momento a nivel local y a nivel nacional. Antes de irnos, recordarle que estamos a través de nuestras diferentes redes sociales, en Instagram como Diario Chiapas Oficial, en Twitter como Diario Chiapas y en Facebook como Diario de Chiapas. Síganos y coméntenos, por favor, en todos nuestros contenidos. Nos vamos. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Muchísimas gracias a Moisés Jurado en los controles de radio y a Charlie Solís en los controles de televisión. Mañana, 8:00 de la mañana, AM Diario. Muy buenos días, buen martes.
Editorial de Diario de Chiapas. Algo que se ha esperado por mucho tiempo es que se concreten alianzas que permitan a México trabajar con los intereses norteamericanos, principalmente en materia migratoria. Esta es una necesidad de volver los ojos a esta preocupación, a México, y con ello, reducir el flujo migratorio en ambas naciones. Así lo manifestó el mandatario Andrés Manuel López Obrador en su reciente acercamiento virtual con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Biden mencionó que Estados Unidos no busca presionar a México en el tema migratorio. La intención es ser aliados y tener coordinación al más alto nivel para reducir los flujos de migración irregular que buscan llegar a territorio estadounidense. A través de sus redes sociales, AMLO dijo que fue una conversación cordial y que el canciller Marcelo Ebrard estará el lunes en Washington para comenzar a definir la Cumbre de las Américas, que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que fue una llamada cordial. De ninguna manera el presidente Biden quiso amenazar al presidente de México. Queremos seguir actuando como aliados y precisamente porque estamos tratando que se suspenda el título 42. Parte del seguimiento de la llamada incluiría una coordinación y discusión continua a un alto nivel en los equipos de seguridad nacional de ambos líderes. Antes de la cumbre de los líderes, que estuvo cerrada la prensa, un alto funcionario de la administración dijo a los periodistas que espera apoyarse en su relación con México para responder a un posible aumento de migrantes a partir del 23 de mayo, cuando se rescinda la política de salud pública.